Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo del Museo de Malvinas, Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Bueno, quienes estuvieron siguiendo en las redes, bueno, nos enteramos acá desde el museo el fallecimiento del compañero Juan Chico y queríamos obviamente hacer un programa dentro del ciclo para homenajearlo. Quienes ya conocen el museo saben que el Museo Malvinas se encuentra dentro del Exesma y por eso cuando empezamos este ciclo, cuando arrancó la pandemia, nos parecía que los pilares que podrían de alguna manera contener a este ciclo de charlas son tanto la memoria como la soberanía. Y de alguna manera, a Juan y a quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, sobre todo por su compromiso militante, sabemos que tanto la soberanía y la memoria estaban encarnadas en él y creemos de alguna manera que el Museo de Malvinas tiene que hacerle un justo homenaje a Juan, no solo por su compromiso y su militancia con la memoria del pueblo COM, sino también respecto del pueblo argentino y nuestras raíces indígenas que injustamente fueron invisibilizadas por muchos siglos, diría yo, particularmente con la construcción de nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Así que, bueno, como van a ver a lo largo de esta transmisión, nuestros invitados que nos están acompañando en este momento van a estar también acompañados por videos de personas que nos han mandado saludos y cariños a Juan y que van a formar parte de esta transmisión. ¿Y qué mejor para hablar de Juan y conocerlo también? En su obra, en su legado, en su militancia y su compromiso. Acá están tres personas muy queridas que son amigas del museo: Ana Noriega, de la Fundación Napalpí, Tete Romero, ya participó en el ciclo, escritor, docente, y el Negro Zambrino, compañero también, excombatiente y veterano de guerra de Malvinas. Así que bueno, bienvenidos a este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias Juan, Edgardo Esteban y toda la querida gente del museo por brindar esta posibilidad de un homenaje a uno de nuestros imprescindibles. Bien, la primera pregunta que se nos ocurre, digamos, ¿no? Disparadora para ya arrancar desde el comienzo y para quienes nos están viendo en el programa y por ahí no tuvieron la suerte que sí tuvimos nosotros de haberlo conocido a Juan Chico, la primera pregunta es, ¿quién fue Juan Chico? Cuéntenos, ustedes que lo conocieron mejor que nadie, ¿quién fue? ¿O quién es también? Arranco yo, si quieren, como para charlar. Juan Chico es un historiador, es un compañero COM, que siempre estuvo convencido de que era necesario empezar a replantearse como pueblo, como comunidad, la historia, la memoria, y él tenía siempre muchas dudas porque él vivió en Napalpí. Bueno, después hablaremos de lo que fue la masacre de Napalpí, pero él es nacido, criado, y en este último tiempo de su vida había decidido volver a Napalpí. Entonces, es un investigador, es un docente que se dedicó a conocer su historia, a recoger estos testimonios de los ancianos, a ponerlos en palabra, a darle valor de alguna manera estos testimonios, porque también era una situación muy difícil para las comunidades y los pueblos en ese momento, y tenía a nosotros en el equipo de la fundación, nos había marcado un camino en una cuestión. Él nos decía, al Chaco se lo conoce siempre en relación a los pueblos indígenas por la pobreza, por la desnutrición, por una situación, varias situaciones que no son, que no se las niega, pero que no es todo eso, que los pueblos indígenas del Chaco no son eso. Entonces él tenía esa misión de poder dar a conocer la otra historia también en relación a los pueblos indígenas, y eso fue todo su camino. Ha pasado en diferentes etapas, en diferentes momentos, ha abierto instancias impensables. Bueno, hoy estamos acá en Malvinas, pensar la participación indígena en Malvinas era algo que no se pensaba.
Y Juan era una persona así, que iba pensando, cuestionando y todo el tiempo queriendo poner en valor a los pueblos indígenas. Y sin, como decía él, siempre buscando estar de pie, nunca dando lástima ni queriendo tampoco ser él el protagonista de todo, sino que la historia misma de los pueblos sean los protagonistas. La biografía convencional nos dirá que Juan Chico nació en Napalpí, colonia aborigen, en 1977, y que se nos fue la noche del sábado 12 de junio del 2021 a los 44 años. La perspectiva antropológica cultural que nos enseñó el gran Rodolfo Kusch, ni ser ni estar, estar siendo, dirá que está siendo el mejor historiador que parió el Chaco en las últimas 4 décadas. Porque yo lo conocí a Juan el 12 de diciembre del 2007, a las 7 de la mañana. Se llegó con 2 cuadernitos, él y Mario Fernández, orgullosamente albañil. De eso salió este libro, Napalpí, la voz de la sangre. Después escribiría Napalpí, las voces de Napalpí. ¿Y por qué es el mejor historiador? Como dijo Ana, porque en todas sus investigaciones históricas hablaba la comunidad. No era el lucimiento de un historiador que desde su gabinete y desde la comodidad de su escritorio escribe para que los demás digan qué gran historiador. Él investigaba, metía los pies en el barro de la historia, indagaba en su comunidad que había perdido la lengua. En sus textos hablan las doñas y los dones de la comunidad. Escribe ese libro inclusive para desafiar a los suyos. Vengo a romper el silencio histórico de nuestros mayores. Pero además, gracias a Juan, pudimos el 16 de enero del 2008, el Estado chaqueño pedir perdón en nombre de, pedir perdón a los pueblos originarios en nombre del Estado chaqueño, porque era el cumpleaños número 107 de Melitón Enrique, que él había descubierto, como en ese momento decía la última sobreviviente de la masacre en Napalpí. Juan hizo, nos posibilitó la traducción de un memorable video que luego se puede compartir, porque la Fundación Napalpí tiene ese video, y en Melitón Enrique confiaba en él. Pero Juan no se quedó ahí, porque decía, como historiador, la historia siempre nos enseña que el pasado depende de las interpretaciones de las nuevas generaciones. Entonces, ¿nosotros para qué queremos transformar la interpretación de la historia que nos vio sumisos, vencidos y gente del pasado para transformar nuestro presente en injusticia? Así encontró a Pedro Valquinta caminando por la comunidad, un anciano Mocoy, que también era sobreviviente de 2 masacres, de la de Napalpí, 19 de julio de 1924, y de la del Zapallar contra el pueblo Mocoy en 1933. Y encontró a Rosa Grillo en el 2018, de tanto andar, de tanto escuchar, la encontró a Rosa Grillo en 2018. Y en el año 2013 hizo una cosa maravillosa, 2012, dijo: hay con que pelearon en Malvinas, hizo el primer encuentro de soldados excombatientes con, y escuchó que querían contar la historia de un hecho comunitario, produjo otro libro. Por eso, en todo el trabajo de Juan hay una investigación comunitaria, lo coral. Por eso Juan está haciendo. Como recién termina de decir Tete, yo lo conozco en el 2012, justamente en esa reunión, y fuimos con un compañero que hoy no está, que es el Enano Pascua de Corrientes, fuimos a solidarizarnos con esa lucha que llevaban nuestros compañeros aborígenes de acá del Chaco, que a él no le gustaba que le digan aborígenes, sino que le gustaba más que le digan indio,
Bueno, a mí me costaba decirle porque siempre fue ofensivo para ellos decirle indio, pero a él le gustaba. Y fuimos y estuvimos y la sorpresa mía fue, bueno, van a estar los compas. Pero me encontré con mis compañeros Mocoy, que también estaban ahí, entonces, bueno, dije, esto es grande. Y aunque a muchos compañeros de acá del Chaco no les gustaba que salga algo nuevo, y porque se estaba creando una agrupación de combatientes de orígenes. Y en esa reunión, bueno, se programó algo, después fuimos a la Cámara de Diputados, donde se sanciona una ley y se crea el Día del Expediente Aborigen, y que tiene todo su legado en viejas luchas, comenzando desde lo que hacía Juan Chico de profundizar en lo que fue el gaucho Rivero, Antonio Rivero, y bueno, en nombre de todos se juntó y se dijo, bueno, que sea el 26 de agosto, y perfecto, salió el 26 de agosto. A muchos compañeros tampoco les gustó, porque ¿cómo puede ser que haya dos fechas para una misma para una misma fecha? O sea, no puede haber 2 de abril, 2 de abril, sino uno solo. Entonces, yo creo que ahí se marcó ¿cómo te puedo decir? El choque cultural. El choque cultural, ¿por qué? Porque está la cultura occidental y la cultura aborigen. Y en eso no creo que hasta ahora a mucha gente le cuesta que juntarla. Y bueno, esto fue grande porque mis compañeros también vieron quiénes eran los que apoyaban y quiénes no lo apoyaban. Pero esto es así. Después salieron todos, se embarcaron en esa fecha y bueno, todo muy lindo. Muy interesante esto que cuentan así los tres, porque por un lado hay como una especie de pasión visceral, primero por una especie de búsqueda de una identidad, digamos, ¿no? La construcción de una identidad, ¿no? Y eso a través de la historia, pero estoy tratando de asimilar, digamos, todo lo que nos contaron ustedes tres recién, porque por un lado converge la historia y la memoria oral como un instrumento de justicia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de derechos humanos en nuestro país, los testimonios orales son pieza clave, no solo para una construcción de memoria histórica, sino también a la hora de plantear justicia, justicia verídica. Por el otro lado, esta innovación en la metodología histórica, ¿no? Estamos hablando de casi una revolución científica, ¿no? Esta idea de un historiador que es, ¿cómo decirlo de alguna manera? Está a la par de las fuentes historiográficas, por llamarlo de alguna manera, no es que está por encima o es un cientista aislado, sino que esto que mencionabas vos, Tete, esta idea de escritura comunitaria, ¿no? Escritura colectiva. Y al mismo tiempo romper, esto lo puedo decir desde Buenos Aires, romper con una mirada porteña, no solo de Chaco, sino con una mirada porteña respecto de los pueblos indígenas, y que Juan quiso romper con todo eso, y rescatar realmente esa identidad. Y creo ahí, quizás, y ahí te paso el pie, Ana, que el episodio de la masacre en Apalpí es un gran disparador, ¿no? Como decir, bueno, acá hay otra forma de ver la realidad. ¿Cómo fue, qué es la masacre en Apalpí y cómo fue esa construcción que pudo hacer Juan? Sí, ahí fue un antes y un después el conocer ese primer testimonio de la masacre de Apalpí. Juan venía, como muchos hermanos y compañeros, trabajando en una iglesia evangélica.
recorriendo las comunidades junto a Mario Fernández, caminando a caballo, en un recorrido misionero, ¿no? Y ahí se encuentran con un testimonio muy cercano, un familiar de Mario, de su compañero, sobre la masacre en Apalpí. Y lo recordábamos estos días porque Mario, en las conversaciones, Mario Fernández, que es con quien escribe el primer libro, lo traía y nos cuenta, estábamos ahí, escuchamos toda la historia y teníamos que hacer una jornada de perdón y reconciliación en el marco de esta iglesia, ¿no? Y dice que ahí Juan, y lo traigo muy presente porque me lo imagino en esa situación haciendo ese clip, dice, ¿qué perdón y reconciliación? ¿Esto? ¿Por qué no sabíamos? ¿Por qué no hablábamos? Y todos esos interrogantes que le empezaron a llegar de algún lugar. Ese mismo día dejó de misionar y empezó a buscar más testimonios, a conocer esta historia. Muy difícil, muy silenciada, con mucho miedo, y te lo decía, en la comunidad no se hablaba la lengua, los jóvenes ya no hablaban la lengua por este mandato hacia el miedo, la masacre en Apalpí, que ocurre en 1924, estamos casi llegando a los 100 años de la masacre, y recién en los últimos 20 años, podemos decir 15 años, recién es conocida y abordada desde alguna manera, interpelada desde el Estado incluso. Es una reducción indígena que se funda ahí, que estaba en las comunidades, no por voluntad propia, trabajando en lo que era el algodón, el momento histórico del algodón en el Chaco, y empezaron desde ya a principios de año a intentar organizarse los líderes, los referentes, en poder pedir mejores condiciones de vida, de un pago justo. El pago era a través de comida escasa, en mal estado, y nosotros empezamos a darle hoy el significado de que lo que sería una primera huelga indígena, pero decíamos huelga, pero a su vez eran trabajadores semiesclavizados, o sea que tampoco podemos hablar de huelga en esa línea. Entonces, trabajar en eso. Tuvieron una primera reunión con los administradores, e inclusive estuvo Centeno, que era, no es el gobernador, no me sale la palabra ahora, Tete. Sí, el gobernador del territorio nacional, ¿no sería? Era claro, responsable. No era elegido por los chaqueños, exacto, pero era elegido por el centralismo. El poder, exacto, ejecutivo. Era impuesto por Buenos Aires. Exacto. Así. No me recordaba el término. Dice, sí, lo vamos a solucionar, no se soluciona, la huelga o este reclamo se incrementa, los líderes empiezan a querer salir de la reducción, días sucesivos se produce lo que nosotros conocemos como la masacre en Apalpí, que muchos años después, a través de investigaciones de otros grandes compañeros, como Mariana Giordano, a través del IGI, pudimos acceder a fotografías de Lehmann Nitschet, donde va corroborando muchos de estos testimonios que ya teníamos sobre la masacre, sobre esta huelga, sobre cómo los indígenas salen de esa reducción y empiezan a intentar reorganizarse en el monte. Entonces llega un avión que sale del Orochaco y a intentar identificar dónde estaban para que se los pueda de alguna manera volver a la reducción, y bueno, ahí se produce la masacre. Y los testimonios que vamos teniendo en esa línea son de sobrevivientes que fueron niños en ese momento, como el caso de Meritona, de Pedro, de Rosa, y de familiares de Cacica Dominga, de diferentes de abuelos y abuelas que van contando lo que había sucedido en ese momento. Y que bueno, allá por la década del 90, fines de los 90, Juan se encuentra con esta historia de la masacre. Una pregunta. Tete, te dejo ahí. Si bueno, ¿sí? Es una pregunta que por ahí va para los dos. La lengua, ¿sí? ¿Se ha perdido? ¿No se ha perdido? ¿Se ha podido rescatar? ¿Se ha podido preservar? Vos mencionabas que lo de una traducción, digamos, ¿no?
Si hay una lengua que está presente en el Chaco, que es pluricultural y plurilingüe, es la Qom. Solamente en una comunidad se ha perdido. Pero, por ejemplo, Melitón hablaba Qom. Orgullosamente hablaba Qom. Pero además hay que explicarlo, hay que entender lo de Napalpí. No se puede entender Napalpí sin la campaña del desierto. Exacto. Nosotros conocemos la mal llamada campaña del desierto del sur, que terminó con los pueblos originarios en la isla Martín García. Pero la del norte no fue menos. Y Juan, en su texto, sobre todo en su segundo texto, dice, explica que la reducción de Napalpí fue creada con los rehenes y prisioneros, porque la guerra del Chaco empieza en 1870, la empieza Sarmiento, y recibe un decreto del presidente Irigoyen del 31 de diciembre de 1917, formalmente decreta la nulidad. Pero se crean dos reducciones, tres reducciones, una en Chaco y dos en Formosa. Ahí van a parar 1.400 Qom y Mocoy, que venían de esa campaña del desierto, de resistir. Y es muy, muy importante esto, la preservación de la lengua, la preservación de la tierra como una sola cosa. Vos hablabas esto, negro, David Zambrino, vamos a restituirle el nombre, David, de el choque cultural. Los pueblos Qom nos enseñaron que no hay división entre naturaleza y cultura. En Occidente diríamos mi tierra. Los Qom nos enseñaron, o los mapuches, nosotros somos de la tierra. Entonces, es muy importante esta pregunta. No hay lengua sin tierra. No hay identidad sin preservación de ambas aspiraciones. Hay que preservar la lengua para conservar la identidad. Lo que planteabas es esto, de que Juan es de esa generación donde no se enseñaba, pero sí se escuchaba. Los adultos hablaban la lengua, lo hablan. Es más, como decía Tete, Melitona hablaba Qom, español no quería hablar. Lo mismo pasa con Pedro. Pedro habla Mocoy, no quería hablar español en esa línea. Algo también muy significativo que a lo largo de los años, allá por cuando se conocen Mariana y Juan, Mariana Giordano, esta investigadora del IJI, y Juan conociendo Napalpí, Mariana le dice, tengo unas fotos que me gustaría mostrarte, y una de las fotos él queda muy impactado, porque él había escuchado entre los testimonios de los abuelos que en estas reducciones y lamentablemente en este sistema que imponían estaban caratulados los indios buenos y los indios malos, de alguna manera. Entonces en este caratular, de alguna manera, a los indios buenos les ponían el pañuelo blanco, que quería decir que estaban dentro y que eran los que estaban dentro de la reducción, y los que podían moverse de alguna manera. Él la había escuchado, y cuando Mariana le muestra la foto del avión, de algunas fotos de indígenas que estuvieron en la reducción, encuentra una foto donde estaban todos con un grupo con el pañuelo blanco. Lehmann Nietzsche es alemán, entonces bueno, también asociar las prácticas, ¿no? Que fueron después la Guerra Mundial, el Holocausto judío, fueron diferentes situaciones que lo llevan a él a analizar y a pensar todas estas prácticas genocidas que han tenido, las probaron con nosotros, con los pueblos indígenas. Él siempre nos dice, si hubiéramos conocido Napalpí, la masacre de Napalpí en su momento, quizás no hubiéramos llegado a un Margarita Belén en el Chaco. Era una cuestión de lo que él nos marcaba siempre, ¿no? Y esa relación en prácticas genocidas y de involucrar y de visibilizar esta historia. Y la otra parte, en relación a lo que decía Teta ahí también de las campañas del sur querían el aniquilamiento del indio. Lamentablemente la campaña del norte necesitaba mano de obra esclava. Fueron las dos características de alguna manera de esta situación.
Claro, porque cuando uno piensa en el sur, y por ahí pienso en Tierra del Fuego, que es la actual provincia de Malvinas, ¿no? También hubo un doble genocidio con el pueblo Yagá, con el pueblo Selknam. Uno piensa en Karl Popper, la fiebre del oro en Tierra del Fuego, y esta idea de, digamos, de aniquilamiento. Y también esta idea vos mencionaste de que, para también analizar el contexto histórico del contexto histórico, ¿no? Que Juan empieza a descubrir es una forma de decir, ¿no? Empieza a dedicarse ya en estos fines de los 90, comienzo del 2000, y la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para empezar a discutir estos temas, ¿no? Porque a veces pienso que hay como una comodidad, si se quiere, de que el sometimiento indígena es algo del periodo colonial, ¿no? Se lo atribuimos a los españoles. Vino la independencia y se terminó. Y después, quienes por ahí ahondan un poco más, dicen, bueno, se lo atribuimos únicamente a Roca y dejamos a ese aniquilamiento indígena en 1880. Y es como que hay como una incomodidad de querer hablar de que hubo masacres en el siglo XX, ¿no? Como que es algo que no es tan lejano en el tiempo, algo del periodo colonial de Potosí, ¿no? Esa imagen de Potosí como centro de explotación minera. Y es algo muy reciente. Y es algo que se estuvo dando recién, podríamos decir, fines del 90, siglo XXI. Son temas que tienen en realidad muchísima actualidad y que por mucho tiempo se ha querido no discutir, por decirlo de una manera, digamos, blanda, ¿no? ¿Cómo fueron esas investigaciones y qué impacto tuvieron? Vos recién mencionaste lo de el perdón por parte del Estado chaqueño al pueblo. ¿Cómo fue ese avance, digamos, ya adentrados en el siglo XXI en un contexto de políticas de memoria? Juan representa muy importante de los pueblos originarios que se plantó en la plaza central de la ciudad de Resistencia, viniendo el impenetrable, sumándose para visibilizar lo que era un lento e inexorable genocidio. Hay que recordar que el defensor del pueblo de la nación dictaminó en el 2007 que los pueblos originarios del impenetrable estaban, cito, en lento e inexorable genocidio. Entonces, este es el contexto. Cuando hay un cambio de gobierno, también hay una necesidad de abandonar el paradigma cultural del crisol de razas que se produjo en el primer centenario, que decía, bueno, ya se terminaron los conflictos étnicos, el caldero. El crisol es un caldero en el que se vierten los elementos identitarios y sale el hombre chaqueño. La épica de el Chaco gringo. Allí en el año 78, bajo la égida del Chaco Puede, parecía que todo había empezado en 1878. Esta generación, que además empieza a formarse, que pueden traducir, en realidad son los verdaderos multilingües y plurilingües, porque son los que saben castellano, son los que saben con mocoy y wichí, es la que empieza a cambiar la realidad política del Chaco. Yo creo que los que vinimos después desde el sector criollo, no tuvimos más remedio, si había algún grado de inteligencia y sensibilidad, que transformar, porque era la fuerza interpeladora. Juan además no se quedó con eso de exigirle al Estado esta cuestión. Identificó que en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata había 9 cráneos de guerreros de la lucha contra el ejército de Roca, ejército de Victorica, que era uno de los lugartenientes de Roca, y no paró hasta restituir esos restos, no en cualquier lugar, en algo que se lo debemos a él y a la Fundación Napalpí, el Memorial de Napalpí. Allí donde hubo una masacre, hoy hay un memorial. Allí donde está el memorial, descansan los 9 guerreros cuyos restos estaban naturalizados como trofeos de guerra, valga la redundancia, en un museo de ciencias naturales. Me parece que eso completa la parábola de el efecto. El Estado tiene que ir permanentemente detrás de necesidades que visibilice una generación, Juan, como el mejor de esa generación, y convertir en una memoria activa, porque además hay otra cosa que me gustaría que después lo cuente Ana.
La Fundación Napalpí, con Juan a la cabeza, organiza del 2017, creo, Ana, el sí. seminario Reflexión sobre Napalpí. Allí convergen lingüistas, militantes de la memoria de los pueblos originarios de toda la Argentina y de otros lugares de América del Sur, investigadores, y se piensa el genocidio no como lo que fue, sino como las prácticas discriminadoras y racistas que siguen siendo. Por eso, Juan no se aboca al pasado. Si se mete en el pasado, es para rescatarlo e interpelar el presente. Por eso, Juan es una figura incómoda, como dijo David Zambrino. No era una figura cómoda, no era una figura complaciente, no te aplaudía, no decía gracias, y eso es extraordinario. ¿Por qué voy a decir gracias si es lo que corresponde? Me parece que en esa figura incómoda está su mejor legado. Sí, y hoy nosotros lo charlábamos un poco con los compañeros, con la familia de él también, esto de vivir rápido. Yo me acuerdo que a veces uno, lamentablemente en estas situaciones, a ustedes los porteños le dicen la rosca, nosotros le decimos, bueno, hay cuestiones que hay que ir charlando, y él me decía, no tengo tiempo para esto, tengo que seguir. Así fue cuando dice Tete lo de los restos. Estábamos en plena ceremonia en el Museo de la Plata, teníamos los restos, y nadie nos había dado una mano en decir la logística, cómo los traemos. Nos quedamos frente a la plaza con los restos y nos miramos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y Juan dice, nosotros, bueno, llamemos a alguien, intentemos ayudar, los llevamos en colectivo, cada uno con una urna. Decían, ¿urna? ¿Sí? Y lo mirábamos. Y nadie dudaba, porque tenía esa cuestión de que no era un romántico que te vendía nada, sino que su vida era una convicción que uno lo acompañaba, y nosotros en la Fundación, sí, lo llevamos en colectivo, sí, hacemos, y no importaba cómo, había que hacerlo, porque era su legado, era eso, hay que hacerlo. Y es lo que dice Tete, no es pedirle ni andar suplicándole, lo tenemos que hacer. Así fue la casa de Melitona, él fue parte del albañil que construyó esa casa de Melitona cuando se pide el Estado perdón y le construyen una vivienda a Melitona. Esa es la mejor figura de Juan, ese Juan inquieto, incómodo, y que te llama a seguir trabajando y decir, bueno, solucionada, tener el resto, hay algo hay que hacer, y tienen que estar en el Chaco, y en el Chaco tienen que estar en un memorial. Y ese memorial tiene que representar la masacre en Napalpí, la participación indígena en Malvinas. Y era así. Él creo que de alguna manera sabía que su tiempo era corto y necesitaba dejar estos mojones, estas marcas, porque él no tenía tiempo para las discusiones pequeñas. Mirá lo que dijo fulano, no tengo tiempo, te decía. Y seguía en ese camino. Y eso además, como si fuera poco, al mismo tiempo investigaba, escribía, casi de forma bilingüe, corríjame, si, para no equivocarme, y trajo ese libro que mostraste recién, Tete, de las voces de Napalpí. Cuéntenos un poco de ese libro, porque bueno, Ana hace poco tuvo la gentileza de traernos al Museo Malvinas para robustecer el acervo de la biblioteca del museo, los dos libros de Juan, las voces de Napalpí, y los COM en Malvinas, pero cuéntenos de ese primer libro, Las Voces de Napalpí, ¿de qué se trata? También va a haber que, no sé si editarlo o reeditarlo, porque me imagino que quienes están viendo van a querer tenerlo, seguramente, pero cuéntenos una breve sinopsis de qué es esa obra, qué cuenta ese libro. Yo te voy a contar la tapa primero, Bien. Porque es otra cuestión muy importante. La tapa del libro, ustedes van a ver, está por un lado Pedro, porque es bilingüe el libro, y el otro lado está Melitona. Cuando nos planteábamos, íbamos charlando, porque fue una construcción conjunta, también hay una compañera que lo ayudó en el armado, que es Romina Claret, está Tete, que desde Contexto, y fueron acompañando, fueron sus escritos, fueron las charlas que hemos tenido, y un día viene y dice, tenemos que definir la tapa del libro. Y buscaba fotos, y todas las fotos eran tristes. Sí. Tristes. Decía, yo no quiero a nadie triste, quiero una Melitona, busquemos alguna sonriente, a un Pedro sonriente, porque no es triste, no quiero seguir mostrando esa tristeza y quiero mostrar otra cosa. Así se llegó a una foto que tenía tres Tierra con Melitona,
otras del cumpleaños de Pedro, si mal no recuerdo, y se llega a eso, pero hasta en ese detalle fino, es decir, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que voy a ver? Fue eso el libro. Y después el libro es una construcción para nosotros, representa una construcción colectiva muy importante, porque la base lo arma él a través de los testimonios que tiene, han aportado compañeros desde acá de Buenos Aires, de la red de genocidio, Marcelo Munzante ha colaborado mucho en los datos que le ha pasado, el trabajo Marcelo investigó todo lo que tiene que ver con la reducción de Napalpí, Mariana Giordano desde sus testimonios, Diego Vigay como fiscal de Estado ha aportado mucho y lo ha acompañado después, y después bueno, te dejo ahí Tete porque también sé que vos sos parte de este trabajo. Es perfecto lo que dice Ana como construcción colectiva, y en este libro, en este segundo libro, ya hay un salto cualitativo, porque Juan confronta, por ejemplo, lo que dicen todos los testigos sobre cómo fue la muerte de... Él no quería que se llamara cacique, porque cacique es un concepto que viene de los españoles, entonces nos enseñó lideresa o líder. El Natagalá, que es el que va al frente, la que va al frente. Entonces el líder Maidana tiene un acta de defunción, y el acta de defunción no coincide ni con el día, ni con la hora, ni con otros testimonios de uniformados que dicen que fue asesinado. Juan confronta con los instrumentos de la historiografía convencional la propia versión de la historiografía que decía que no fue una masacre porque hubo solamente 4 muertos. Esto es lo que había escrito la academia. ¿Qué había escrito la academia? Napalpí, la verdad histórica. ¿Cuál era la fuente de la academia? Lo que decía la policía y lo que decía el diario oficialista, como si vos hubieras reconstruido la historia de la dictadura con lo que te decía la Nación y con lo que te decía el ejército o las fuerzas policiales. Juan, además, se pone en contacto con Robelo, que si ustedes leen en página 12, es el experto sobre la aviación. Robelo dice, el primer hecho de la aviación civil, en este caso, de ataque a una población fue Napalpí. Vieron que hace poco, el 16 de junio, como evocación del 66 aniversario del bombardeo de Plaza de Mayo, Nicolás Robelo, creo que es Nicolás, habla de esto. Ahora también se había metido porque estaba en comunicación con Juan para interpretar Napalpí. Juan estaba en comunicación con lo mejor de la historiografía actual, Marcelo Musante, Diana Leighton, ¿no? Trabajando con lo que pasaba del genocidio, pero también se metía con la investigación comunitaria y seguía indagando en las distintas fuentes. Además, se metió con el archivo del diario de sesiones de Cámara de Diputados del año 1924, ahí dimos una mano, porque ahí está todo. Mariana Giordano le proporciona la correspondencia entre Lynch Arribálzaga, que fue un chaqueño socialista que denunció la masacre en el tiempo real, que se escribía con Lehmann Nietzsche porque temía por su vida. Y todo eso, las declaraciones, las denuncias de Lynch Arribálzaga, estaban en el diario de sesiones de 1924. O sea que la verdad estaba inclusive escrita. Bueno, es tan importante este libro que Diego Vigay, fiscal federal, dice, con este libro podemos armar la causa de un juicio por la verdad, que actualmente está en trámite. O sea, fíjate cómo un hecho de una investigación impacta también, porque articula con la justicia, con lo mejor de la justicia, con lo mejor de la historiografía, para traducir esto en un juicio por la verdad. Y yo insisto con lo que voy a decir, Juan no andaba detrás de la plata para indemnización. No digo que esto esté mal. No. Juan, y esto lo compartimos siempre con David el Negro Zambrino, Juan quería verdad, memoria y justicia y dignidad.
Y soberanía. Y soberanía. Soberanía. No le daría soberanía, exacto. Bien, si les parece, nos vamos a quedar con esta primera parte del bloque, digamos, de esta transmisión. Vamos a dar lugar a, bueno, compañeros y compañeras que nos han mandado saludos para esta charla, para esta transmisión, y en breve volvemos y ahora continuamos con el segundo bloque en este homenaje al compañero Juan Chico. Soy Horacio Pietraga Lacorti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y mando este video para sumarme al homenaje a Juan Chico. La verdad que lo conocí hace mucho, en Chaco, en una recorrida que había hecho como diputado nacional, y fue el que primero que se me acercó para hablarme de la masacre de Napalpí. Es un historiador que hizo una recolección muy importante de todo lo que había, pero también el trabajo de su comunidad, la comunidad Kwon, sobre el tema. Y lamentablemente quedaron cosas pendientes, por ejemplo, homenajear a esas víctimas, que lo vamos a llevar adelante en breve, en homenaje a él también. Y bueno, y su compromiso por la reivindicación de su comunidad, pero también en materia de derechos humanos. La verdad que es una pérdida muy grande para todos nosotros. Y bueno, y sé también el trabajo que hizo sobre los Kwon, los jóvenes Kwon que fueron a Malvinas, ¿no? Y bueno, la verdad que, bueno, una pérdida muy grande. Esto es lo que nos tocó en esta pandemia, perder gente muy valiosa. Y bueno, la verdad que solo mandarle un saludo a toda su comunidad, a todos los que lo conocieron, amigos, familia. Un abrazo gigante. Mi nombre es López Sergio, soy del pueblo Kwon, actualmente presidente de la Fundación Napalpí. En nombre de mi hermano, amigo, compañero de lucha, Juan Chico, que siempre luchó por la reivindicación de nuestros pueblos. Queremos decirle a todos los que van a mirar este video que vamos a seguir por este camino, por memoria, verdad y justicia para todos los pueblos indígenas. Así que un cordial saludo para todos y muchísimas gracias. En este trayecto de recordar a Juan, es algo que trasciende todo lo que uno puede plantearse en lo cultural, en lo político y en lo social y en la memoria. Aquel comienzo de investigar a los combatientes junto con alumnos de quinto año que eran familiares de un excombatiente. De ahí nace el camino de construir esa parte de la historia de Malvinas junto a los pueblos indígenas y visibilizar a los que participaron activamente en la guerra de Malvinas, de pueblos de América, del pueblo Kwon, Mocoic y Huichi. Recordar la participación de Melitón Enrique en lo que es la masacre Napalpí de Valquinta. Esas historias que estaban allí silenciadas. Ese grupo que nació en aquel año a conformarse y repensar esta parte de la historia en este campo de la visibilización y conformar como grupo y de esa manera constituir una fundación para poder trabajar de la mejor manera. Así que esto es algo, digamos, que para mí es muy importante y quisiera aportar esto en este contexto. Bueno, en estos breves minutos quiero recordar y homenajearlo a Juan Chico, un hermano, compañero, militante, historiador, escritor, docente, que ha dejado un enorme legado en cada una de las acciones que impulsaba y que llevaba adelante. Con Juan nos conocimos en esta tarea política de reconocimiento de derechos y la verdad que he tenido la enorme satisfacción de quererlo y de respetarlo enormemente.
Con Juan nos hemos encontrado desde el homenaje a Rosa Grillo en el Congreso de la Nación hasta la repatriación de excombatientes indígenas a la provincia del Chaco, o también en esta responsabilidad, en esta última responsabilidad que le tocó al frente de la Dirección de Tierras del INAI, para empezar a vincularnos y a trabajar coordinadamente en distintas tareas con diferentes provincias. Eso era Juan. Juan, donde estaba, articulaba, se vinculaba, pensaba en la ampliación de derechos para sus comunidades, y creo que ese es el legado que nos ha dejado, y es la enorme tarea de continuar cada una de sus acciones y cada una de sus compromisos que venía llevando adelante. Quiero recordarlo con un profundo respeto, con enorme cariño, y la verdad también reconocer que nos ha dejado un legado y una ausencia imborrable. Bueno, estábamos escuchando ahí los saludos y mencionaron la palabra soberanía, así que ya nos dieron pie de alguna manera a irnos un poco más al sur, pero con esta conexión con el norte, ¿no? Que también es una forma de pensar la soberanía, de que no es un país fragmentado, digamos, ¿no? Fueron argentinos del norte a pelear por la soberanía en el sur contra otro colonialismo, que es el colonialismo británico, que lamentablemente sigue estando vigente en Atlántico Sur, y que tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía en Malvinas. Cuéntenos cómo fue esa, si se quiere, esa evolución de Juan, del investigador, del historiador, de la construcción de la memoria del pueblo Qom y de lo que fue el episodio de la masacre en Apalpí, a de repente conjugarlo con lo que fue la soberanía en Malvinas, con nuestros veteranos de guerra, quienes fueron a pelear en el 82, y de a poco, para también ir avanzando, en esa figura, ¿no?, de aquellos resistentes, pero de 1833. Sí, cuéntenos cómo fue ese salto hacia Malvinas. Bueno, Juan, su familia de alguna manera es malvinera. Juan tiene un tío caído en Malvinas, Julio Romero. Entonces él la causa Malvinas ya lo había atravesado desde muy pequeño y siempre tuvo esa intención. Yo lo conozco a Juan trabajando en la escuela del barrio Togalló, y él, por su función de historiador, de conocedor, empezamos a charlar. Coincidimos en que yo tenía una alumna que era hija de un excombatiente. Ella se acerca, nos cuenta y me dice: mi papá nunca nos quiere hablar de esto. Juan así, con los ojos, se abrió en ese momento, y bueno, así conocimos a Eugenia Leiva. Perdóname, te sumo. Vos mencionaste, sí, de que Juan hablaba de que los viejos no querían hablar, digamos, de la masacre. Y acá, por lo que veo, se encontró con un episodio medianamente similar, digamos, ¿no? Un hecho difícil de hablar, y esta cosa de, bueno, de un silencio cauteloso, digamos, ¿no? Y que Juan, exacto, quiere sacarlo a la luz. Exacto. Y tengo recuerdos de haber ido, sin mentir, 3 meses seguido a la casa de Eugenio y pararnos en la puerta y saludarlo y esperar que algún día nos diga que sí. Insistir, insistir, insistir. Y un día, acostumbrados a que nos decía que no y que hablábamos de otra cosa, estábamos en la puerta y dice: pasen, que hoy sí vamos a hablar. Me acuerdo que nos miramos y nos quedamos así duro y nos sentamos. Y así empieza ese otro libro de Malvinas, ese recorrido de escucharlo a Eugenio. Escuchar, porque fueron varias visitas, de escuchar sus testimonios. Y él reconocer esto que decís de nuevo vos, ¿no? Ese silencio de que a él no le hacía bien hablar, y que siempre lo venían a buscar para alguna charla, para algo, pero era algo que a él le costaba, que no podía. Y que, bueno, dice, ustedes todos los días vienen, hasta que un día. Y así fue que él nos cuenta su testimonio, nos cuenta su sufrir, su angustia, porque Malvinas le dolía, y le dolía mucho. Eugenio se fue también el año pasado, producto del COVID también, lamentablemente, y él lo único que nos decía, que él quería contar su historia, que de alguna manera le devolvió, yo creo que Juan logró eso de devolverle
este honor, esta valentía, este orgullo de haber sido combatiente e indígena. Él logró eso porque Eugenio después fue cambiando en un montón de cuestiones, fue el que empezó a decir no soy el único, somos más, y empezamos a buscar. Ahí descubrimos otro dato importante, que es que sabemos que el norte mandaron, fue la mayor cantidad de soldados indígenas, mayor cantidad de soldados, perdón. Y Napalpí fue el lugar donde mayor cantidad de soldados indígenas fueron a Malvinas. Eso fue un dato que fuimos, a través de las estadísticas, de los nombres que tenemos, obtenidos. O sea, del lugar de la masacre de Napalpí fueron la mayor cantidad de soldados indígenas que estuvieron en Malvinas. Y así surge, fuimos a charlar con varios combatientes. Bueno, Juan, al ser Napalpí, ha hablado con los que estaban ahí, con los que se reconocían, porque había que reconocerse indígena y reconocerse veterano en ese momento. No todos tenían, tampoco los beneficios o las situaciones que tenían los excombatientes. Ha hecho viajes al impenetrable a intentar tomar testimonio de otros compañeros que sabíamos que estaban ahí. Y así llegamos a este primer encuentro de excombatientes, porque decíamos, bueno, tenemos todo, algo hay que hacer, hay que juntarnos, hay que, aunque sea charlar y que sea un espacio de contención. Y fue así que hicimos ese primer encuentro, charlando, charlando. Me acuerdo que Tete participó, que participó Gabriela Barrios, desde el Instituto de Cultura de la provincia, Silvia Robles, que nos habían acompañado, familiares de caídos también, familiares de excombatientes que ya no estaban, que habían fallecido, pero que también querían ser parte de eso. Y fue un espacio grande en Tirol donde nos juntamos y empezamos a charlar. Me acuerdo de una lista haber hecho de los nombres que cada uno iba recordando a su compañero que había estado ahí, y también esta cuestión que tienen los veteranos de ponerse a prueba a ver si realmente estuvieron en Malvinas, cómo estuvieron, dónde. Todo eso fue una interpelación que surgió ahí. Bueno, David estuvo también ahí con nosotros acompañando ese primer encuentro. Y me acuerdo que se quedaron con esa sensación que esto no puede quedar acá. No puede, no puede. Armemos una comisión. Fue el resultado de eso. Y por eso digo, Eugenio le había cambiado algo en él. Eso porque él tomó esa posta y él era indígena y malvinero. Era, así se lo escuchaba decir. Y hoy recordaba ahí cuando ustedes decían, David decía lo de la palabra indio, que a él le gustaba la palabra indio, porque él decía el significado de las palabras. El indio viene de la India, pero el indio tiene un significado hermoso. A mí me alegra si me dicen indio, decía él, porque es corriente de agua transparente, de agua linda, agua dulce. Y así nos iba llevando con toda, cada una de las palabras nos cuestionaba, lo de cacique, como dice Tete, el quilombo, ¿qué es un quilombo? Si el quilombo era donde salían las mejores cosas, la mejor forma de resistencia. Con esto también iba, me acuerdo, Malvinas, en ese encuentro, también después se hicieron diferentes encuentros, charlas, y en una vez mostrando, llevamos, hay una muestra donde se trabaja con el Museo del Hombre Chaqueño, sobre la masacre en Napalpí, y hay una foto donde está el avión que tiene la bandera argentina. Me acuerdo que caminando y charlando con los excombatientes, nos dice uno de ellos, dice, pensar que ese avión que tiene la bandera aniquiló a parte de mi familia, masacró, destruyó muchos de los nuestros, y yo fui en 1982 con esa misma bandera a Malvinas. La verdad que eran situaciones que nos generaban eso que es la historia misma también, ¿no? Y la otra historia de los pueblos. David, contanos un poco, vos que estuviste en esa guerra, en ese hecho tan, tan reciente, digamos, ¿no? Y que es muy doloroso de nuestra historia, volviste de las islas al continente, ¿no? ¿Cómo fue la construcción, digamos, ¿no? De las interpretaciones de la guerra de Malvinas o de lo que es ser, entre comillas, un veterano, no sé, a lo largo de la década del 80, a lo largo de la década del 90,
¿Cómo eso, vos hablaste de un choque cultural, cómo eso convergió, digamos, ¿no? En este encuentro que mencionaban recién del año 2012, ¿no? Sí, Estuviste ahí. pero lo mío empieza mucho más antes. Lo mío empieza en mi casa, con mi padre que no bajaba línea en ese sentido, ¿no? Es más, una vez trajo a vivir a mi casa a un aborigen de Las Palmas. Las Palmas es una localidad que está acá a 90 y pico de kilómetros de Resistencia, que fue un caldero en esto de la etnia Qom, porque trabajaban muchísimos aborígenes Qom en esa fábrica de alcohol y algodón, creo, que la fundó un inglés que era Hardy. No quiero robarle a los historiadores acá la parte de ellos, pero y vivió mucho tiempo en mi casa y se llamaba Carlos. Y Carlos era un chico, bueno, el otro día estuvimos hablando con Tete y me hacía acordar lo de las enfermedades que tenía una gran mayoría de ellos. Y este muchacho tenía esa enfermedad, tenía. Y después se fue de mi casa porque tenía que ir a curarse y no iba a aguantar. Él tenía casi 15, 16 años. Y nosotros éramos más chicos, teníamos 10, 10, 8 años, mi hermana. Y entonces empezó todo eso ahí. Y cuando vamos a la colimba, nos encontramos con otros participantes de esta contienda, que fueron mis compañeros Com, de Machagay, Luciano Ramos, de Charata, el negro Mocoví, Abel Mocoví, de la etnia Mocoví o Mocoy. Y bueno, se empezó a armar todo ahí, porque después vinieron mis compañeros también, mapuches de Chubut, fueron traídos como otra tanda de soldados que también fueron a Malvinas. Y fui descubriendo cosas, por ejemplo, que estaban los collas, había Com también de Salta y Huichís de Salta. Esto fue algo grandioso, ¿no? Porque en un momento dado empiezan las discusiones acá en la Argentina de que los mapuches eran todos chilenos, y bueno, entonces busco unas islas Malvinas donde estaban todos los nombres de los mapuches que fueron a Malvinas, algunos que habían muerto y otros que estaban vivos. Entonces puse eso en Facebook y a algunos no les gustó y a otros sí, por supuesto, se le abrió un poco más la cabeza porque era algo que no es común. Y bueno, antes eran los blancos nada más los que estaban en Malvinas y cómo resulta que ahora los indios también estuvieron en Malvinas. Bueno, y todo esto fue llevando, tengo una pequeña colección de fotos de compañeros que justamente Eugenio Leiva me dice, mirá negro, tengo una foto y me muestra, este soy yo. Y era la foto que él siempre pone y las que siempre salen en revistas, en todas esas publicaciones, sale esa foto. Y hay unos cuantos compañeros acá del Chaco, porque era del Regimiento 4 de Infantería, el que está en Monte Casero,
donde él participó. Y así, después, la foto de Benito González, que estaba conmigo en la infantería de Marina, que sale una foto como diciendo, estos son los excombatientes que fueron a Malvinas, y él en primera plana, pero no sale más nada, nadie sabía, nadie conocía, y entonces le pongo el nombre y le digo, ese primero que se ve en la imagen es un soldado com, de la etnia com, y que es del Chaco, que es de resistencia, y en ese tiempo, bueno, estaban en el barrio Toba. Después se inaugura el barrio este donde vive ahora y va ahí. Y así como muchas otras vivencias que tuve con ellos. Y siempre tratamos de tenerlos con nosotros. Y esto lo sabía muy bien Eugenio, aunque tenía mucha lata para decir que siempre fueron discriminados. Y es cierto, siempre fueron discriminados y siguen siendo discriminados. Yo no, ni mis compañeros tampoco, pero hay muchos que sí, de nuestros compañeros que los discriminan y los siguen discriminando. Me dolió muchísimo cuando hoy te comentaba que ellos tenían su día. Tenían su día porque veían que de todos lados le discriminaban, y por qué no vamos a tener nuestro día. Y eso fue grandioso. Salimos a acompañarlos con nombre y apellido, con el nombre de la institución, del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas, cuando otros no salían así. Pero después de mucho tiempo, tuve que pasar mucho tiempo para salir y decir, bueno, que estaban de acuerdo, entre comillas, ¿no? Pero no le quedaba otra. Así que, bueno, todo esto tiene algo lindo, porque yo creo que las personas van y esto va a quedar. Y con Eugenio y con Juan Chico hablábamos mucho de esto, que tal vez tendríamos que haber sacado otro libro más de Malvinas, porque quedaron cosas en el tintero, y quedaron mucho más nombres todavía, y yo quería agrandarle, yo le dije, ¿por qué no tratamos de hacer un libro con todos los aborígenes, los indios del país? Porque yo conozco unos cuantos, le digo, del país, le digo, así que podemos juntarnos y empezar a armar algo. Y bueno, eso quedó porque él era un líder, era un líder porque lo que él decía, los compañeros lo cumplían. Y a pesar de todo, de no ser un excombatiente de Malvinas o un veterano de guerra, como le gusta a algunos, él los tenía a los compañeros en ese sencillo y hablar que tenía él. Y los convocaba a todos, porque venían los Mocoy, los Mocoví, los Com, y no había ningún problema. Así que bueno, esto quedó ahora. Espero que se cumpla y se pueda dar este libro donde estén todas las comunidades originarias detrás de Malvinas. Que sea un logro de ellos, ¿no? Yo solamente apliqué el disparador, pero no me siento partícipe en ese sentido. Y bueno, en esto todo se lo debemos a Juan. Juan, para nosotros, para mí, fue un compañero al cual lo descubrí tarde. Lo descubrí tarde porque me hubiese gustado aprender muchas cosas que yo no sabía o que no la tenía al tanto, y él las ponía al tanto.
Era un tipo, como decía Tete, callado, observador y callado. Es cierto, no te va a decir gracias, porque, bueno, nosotros inclusive tomando mate, no te decía gracias, así que fue una lástima conocerlo poco. Y sabemos, y mucha gente va a saber lo que fue y lo que era capaz de hacer Juan Chico. Que no fue poco, que no fue poco y que fue mucho. Yo tengo el recuerdo, si me permiten sumar, cuando Juan vino al museo, ¿no? Vino en varias ocasiones al museo. Bueno, nosotros le mostrábamos el museo con Asunción, que bueno, ahora está en Chubut, y que por ese entonces estaba en el museo y que fue, digamos, nuestra representante sindical, digamos, histórica. Recorríamos el museo y le mostrábamos, ¿no? Y él miraba, ¿no? Le mostramos la línea de tiempo que se había cambiado, ¿no? En 2016, el cambio de la historia, y él lo entendía inmediatamente, porque como era historiador, inmediatamente entendía ese cambio de narrativa, ¿no? Y a dónde apuntaba ese cambio de narrativa, y cómo volver a una narrativa que haga hincapié en la soberanía. Y es ahí cuando me contó lo de la ley del excombatiente y caído indígena de Chaco, es una ley provincial de Chaco, que fue uno de los impulsores, la 7.277. De la provincia de Chaco, aprobada por la legislatura, y que la fecha era el 26 de agosto. Y dije, ¿por qué el 26 de agosto? Y él no solamente me dijo por esta reivindicación de los charrúas, quienes participaron del levantamiento del gaucho Rivero el 26 de agosto de 1833, sino que me planteó algo muy interesante, que es hasta el día de hoy que lo sigo pensando, que es que, bueno, el gaucho tiene una raíz criolla, pero también tiene una raíz indígena. ¿Por qué esta idea de pensar que el gaucho es como una entelequia abstracta o aparte? Si el gaucho también tiene raíz indígena, ¿por qué no pensar en un Antonio Rivero indígena? ¿No? Es hasta el día de hoy que sigo reflexionando y pensando en esa frase que él me dijo en el museo. Y esta idea de esto que vos mencionabas, ¿no? En un momento, David, de, bueno, ¿por qué no quedarnos solamente con 2 de abril, sino 2 de abril complementarlo con otras efemérides, ¿no? ¿Por qué no hacer este uso del 26 de agosto de un personaje que, como si fuera poco, también ha sido oculto e invisibilizado en nuestra historia? Que nadie quería hablar del Gaucho Rivero. Uno, digamos, cuando uno analiza de los primeros días de la guerra del 82, las primeras noticias decían se recuperó Puerto Rivero, no Puerto Argentino. Y lo primero que hizo la dictadura fue cambiar inmediatamente la toponimia de Malvinas, cómo se iba a llamar Puerto Rivero, la capital de Malvinas, digamos, para la mentalidad de la dictadura, eso era una locura. Y ahí es cuando se decide tapar todo lo de Rivero. ¿No? Y esta convergencia, ¿no? De el pueblo CON, la masacre de Napalpí, la guerra de Malvinas, la invisibilización, digamos, de nuestros veteranos indígenas, digamos, en la guerra, y también la figura y el levantamiento, ¿no? Del gaucho Rivero y sus compañeros charrúas. Contanos un poco, Tete, también cómo Y fue la construcción ahí, de... Perdón, Ana, sí, decime. no, ahí te quiero agregar algo que fue muy importante. Todo esto que mencionan, cómo repercutió en los jóvenes indígenas. Ustedes hablaron ahí de la ley, del proyecto de ley. Los jóvenes indígenas de Cacique Pelayo, específicamente de la escuela de Cacique Pelayo, tomaron con valor esta identidad de decir, yo en mi comunidad tengo un héroe indígena, alguien que fue a Malvinas, fue algo muy importante y los chicos, me acuerdo en su momento, cuarto y quinto año de secundaria, salieron a militar esa ley, iban a la plaza de Fontana con unos papelitos que hablaban de la ley, que lo habían elaborado en clase con sus profes, que uno de los profes era Juan, pero salir, levantar la cabeza, porque Juan nos decía ese acto de enorgullecerse de ser indígena, y teníamos a los chicos en Fontana recorriendo barrios, escuelas, pidiendo por esta ley, contando que había excombatientes indígenas, y me acuerdo que instalados en la Cámara de Diputados,
tanto adentro como afuera, esperando que salga esa ley. Y en el caso de Fontana, su referente era Eugenia, ¿no? Hasta que, con decirte que los chicos iban a imitar eso, trabajaron y hablaron con el intendente para armar esa plaza que hoy tiene el nombre Eugenia, que nos llenó a nosotros de historia Juan en ese lugar, sino que logró que jóvenes indígenas estén orgullosos de su identidad. Eso a nosotros nos parecía muy importante porque eran apropiarse de su historia, apropiarse de ese legado y no hablar de Malvinas, de este 2 de abril, de allá, de otro, sino de mi gente, de mi familia, de mi... eso, y que al día de hoy se sostiene, es para nosotros es algo emocionante verlos. Ahora sí los dejo. No, no, por favor. Tete, contanos un poco del libro también, mostralo también, si lo tenés, que aparte es un libro bilingüe, digamos. Exacto, pero Juan era como historiador un militante de la pedagogía de la memoria. Fíjense cómo arranca el libro, dice, hay mucha diferencia cuando un pueblo cuenta su historia de manera colectiva, que cuando uno solo cuenta la historia de ese pueblo, y más cuando ese individuo no pertenece al pueblo del que está hablando. Es un libro coral a 8 voces. Eugenio Leiva, fallecido por COVID, Guillermo Ortega, Benito González, Abel Mocoví, Rubén Asensio, también fallecido, Aldo Martínez, también fallecido, Carlos García, como decía David, Negro Zambrino, sobre un total de 28, que en ese momento ahora son más, él había descubierto que eran 28 jóvenes indígenas que habían participado de la Guerra de Malvinas, como producto de ese primer encuentro del cual participamos los que estamos aquí. Hay 8 que se comprometen a recordar colectivamente lo que sucedió, pero el libro se estructura de esta manera. El libro arranca contando con un propósito descolonizador que la población de Malvinas, esto que también lo exhibe el museo, era pluricultural y plurilingüe, que había indígenas, que había gauchos y que había afrodescendientes. Recuerda esa conformación, pero además va más allá. Recuerda que en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 había presencia de combatientes indígenas, pampas, por ejemplo, luchando codo a codo con los criollos en la defensa de la tierra ancestral ante las pretensiones de los imperios imperiales británicas. El ejército de Güemes, de Belgrano, sobre todo el de San Martín, y el cuerpo de lanceros avipones de Estanislao López. ¿Qué nos dice? En las guerras de la independencia estuvimos en Malvinas, y recuerda que el gaucho Rivero, con un puñado de indígenas charrúas, recuperó esas islas Malvinas que habían sido bombardeadas en 1831 por Estados Unidos y que se quedó esperando una ayuda que no llegó del gobierno centralista. Esto es importante también, ¿no? Que fue juzgado en Londres. Es decir, antes de hablar de los de nuestro aquí y ahora, se remontó a la historia para decir, ojo, somos argentinos, somos chaqueños, somos indoamericanos, una palabra que lo enorgullecía, y también somos com, también somos huichí, y también somos mocoy. O sea, esto recupera de la historia todos estos datos. Y después, en vez de contar lo que él descubrió, hace hablar a sus 8 hermanos. Entonces el texto es un texto coral, pero no cuenta solamente lo de Malvina. Por eso es un ejercicio de soberanía al interior del pueblo argentino para que se descubra descolonizadamente, pluricultural, plurilingüe. Por eso que es extraordinario. Y además dice, cosa que quiero leer, al final dice Juan, 2 sueños de los veteranos indígenas de Malvinas, que esta historia desocultada
malvinice también desde la mirada indígena y se enseñe en las escuelas. Esto decía Ana, ¿no? Que volvamos a tener doble orgullo de ser indígenas y de haber estado en Malvinas. Y otro, volver a las Islas Malvinas de modo pacífico, con los hijos y nietos, para contarles allí a la sangre de su sangre quienes fueron sus padres o abuelos en 1982. Parece maravilloso esto, que, como síntesis, ¿no? Bien. Esto que decías, Tete, es así, es real. Todos queremos volver. Son muy pocos los que no quieren volver. Y en esto yo le saco el sombrero, porque cada uno tiene una mirada con respecto a lo que pasó. Pero una gran mayoría quiere volver. Volver y irse a su lugar donde combatió, donde estuvo, donde se aguantó. Y esto también lo quería Eugenio y otro compañero más, como Aldo Martínez, cuando fui a visitarlo un tiempo antes de que falleciera. Esto es así, como decís vos, Tete, y yo te agrego más todavía. Nosotros decimos que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, y no solamente a mano de la América Latina, porque en esta guerra también hubo caboverdinos, hubieron paraguayos, hubieron españoles, hubieron portugueses, así como te estoy diciendo, en Malvinas, peleando contra el inglés. Y esto también hubo galeses, que después buscaron, porque sabían que en las filas de los ejércitos, del ejército argentino, había galeses, porque habían venido en esa inmigración hacia la Argentina y estaban ubicados en el sur. Y sí, yo lo tenía a uno en mi batallón, que era Lloyd, y también tenía a un malvinense haciendo la colimba, que no lo llevaron. No lo llevaron los milicos, y que lo dejaron, creo, porque cuando pasamos nosotros después no lo vimos más a él, lo dejaron en Río Grande, y que era de apellido Phillips. Así que, bueno, esto fue todo un conglomerado, pero también tiene mucho que ver con nuestra historia, porque hace poco fallecieron las dos últimas madres que vinieron. Por ejemplo, vinieron huyendo de Paraguay. Llegan a dos primas, huyen de Paraguay y vienen a Las Palmas, se encuentran en Las Palmas, se despiden ahí, y más tarde se encuentran en 1982 en la puerta del regimiento acá en la Liguria, preguntando por sus hijos. Y se encuentran ellas, las primas, se encuentran después de cuánto tiempo, 1947 creo que fue, que se vinieron a la Argentina, y buscaban a sus hijos que no llegaban, y que en un buen momento le dijeron que estaban desaparecidos, no sabían nada, y bueno, alcanzaron a ver la identificación de sus cuerpos, y hace poquito murió doña Noelia, una gran mujer que fue, la verdad que fue una gran mujer y casi madre para muchos de combatientes. Pero bueno, quería resaltar lo que vos dijiste y ampliar un poco más, Tete, con respecto a esa, no digo latinoamericanización, sino ya trasciende Latinoamérica. Yo creo que
Si hablamos, tenemos Cabo Verdino, tenemos, bueno, ya es África, todo lo que vos quieras, pero es más grande, es más grande. Y bueno, nosotros nos atrevíamos a decir que íbamos a volver, pero de la mano de América Latina. Pero ahora creo que esto se expandió. Bien. Y, sí. Y dar discusión, ¿no? Porque yo me acuerdo que Juan, llevándolo a términos futbolísticos, decía, hay que correr el arco. Nosotros discutimos Malvinas de 1982 y las Malvinas son indígenas. Había hermanos indígenas en Malvinas. Ese tiene que ser nuestra discusión. Tenemos que discutir ahí, nos decía él siempre, ¿no? Correr esa discusión. Así es, así es. Bien. Si les parece, tenemos que ver unos videos que nos han traído para la transmisión, que tenemos todavía más saludos. Vemos esos videos y luego retomamos esta parte de soberanía y Malvinas de Juan, ¿sí? Estamos en una semana donde la cultura chaqueña en general ha perdido uno de sus máximos exponentes, el querido Juan Chico, un hombre comprometido fundamentalmente con nuestra historia, pero básicamente en lo que se refiere a las luchas de los pueblos indígenas. Fue un baluarte, un hombre que se nos fue demasiado joven, tenía mucho para dar y que sin duda el legado que deja es inmenso y que para las futuras generaciones implica un enorme desafío en el sentido de poder seguir ese legado, de generar las condiciones necesarias para que esa historia profunda que muchas veces no se conoce y que solamente hombres como él lo pueden sacar a la luz, puedan llegar y que puedan transmitirse a las futuras generaciones. Así que desde acá, en este día donde hemos compartido la presentación de libros de Edgardo Esteban en la librería La Paz, donde esa obra también de Edgardo implica recorrer parte de su vida y que tiene que ver con esa Argentina que por suerte hemos ido dejando, esa Argentina de la violencia, esa Argentina que le costó la vida a su padre. Desde este lugar, hoy, también hacemos nuestro homenaje para Juan, que seguramente estará en un lugar mejor, que seguramente desde ahí nos seguirá guiando por mayor equidad, por mayor justicia, pero fundamentalmente en favor de los pueblos originarios, tantas veces marginados, tantas veces castigados, y que él fue uno de sus máximos referentes y máximos defensores. Juan, este es mi humilde homenaje. Y mi nombre es Ortega Guillermo, veterano de guerras. Presté el servicio en el Regimiento 5 en Paso Los Libres, Corrientes. Quiero hacer este pequeño video homenaje para compañeros, amigos de la lucha, Juan Chicos. Gracias por él. Durante esos tiempos nos acompañó muchos como veteranos de guerras. Este video va todos a los veteranos y combatientes. En este momento Juan ya no se encuentra con nosotros, pero no bajemos los brazos, seguimos para adelante. En las luchas, como veteranos, tenemos que seguir luchando. Quizás los pocos que estamos como veteranos, pero no bajemos los brazos, seguimos las luchas. Como veteranos en la provincia del Chaco, yo soy uno. Aquel momento, Juan, me alegré cuando él estaba con nosotros. Nos hablabas, nos animabas para llevar este proyecto a todos, a los veteranos,
en la provincia de Los Chacos. Gracias por en este momento. Saludo a todos los veteranos como veteranos de guerras. Bien, bueno, estuvimos ahí escuchando las palabras, los saludos. Quizás a modo de cierre se me ocurre una pregunta, que es volver a la primera, a la del inicio de la charla, ya con todo lo que estuvimos charlando recién. De vuelta, ¿quién fue y quién es Juan Chico? La verdad que ahí creo que coincidimos todos y Tete lo pudo decir en palabras, lo que todavía a algunos nos cuesta poder decir quién fue, ¿no? Es, para nosotros es el mejor historiador, compañero que hay en el Chaco en este último tiempo, ¿no? La persona que nos enamoró de una causa, que nos mostró otra forma de conocer y de vivir esta historia, y que nos dejó muchos mojones para seguir trabajando, muchos, muchos, y que él estaría esperando eso, ¿no? Que sigamos con este camino. Cuando se nos fue Melitona Enríquez, cuando se nos fue Melitona Enríquez en el 2008, Juan nos consoló a todos, Juan y Leco Zamora, diciéndonos que la pensáramos como una mujer estrella, aquella que te ilumina y te entibia por dentro, porque te muestra la persistencia de la memoria que lucha contra el olvido. Juan fue y es para mí el hombre estrella, un hermano cuya lucha a continuar, que te ilumina zonas antes oscuras y vedadas, así que quiero pensarlo como alguien que diría Rodolfo Kusch está haciendo. Un hermano de causa, un hombre estrella. Bueno, Juan es imprescindible en este momento y en estas luchas, y creo que va a seguir siéndolo, porque deja su herencia, su legado, y ojalá pueda haber muchos, muchos chicos más que puedan levantarla y ofrecerla ofrecerle a todos, porque no solamente a su gente, la india, la aborigen, la originaria, sino también a la población de la Argentina, ¿no? Y creo que así como la Argentina también trascendió Juan y estuvo por afuera y hizo conocer su gente a los de afuera. Para mí Juan fue un mojón y sigue siendo un mojón. Y nuestra parte del museo, tratando de unir un poco lo que ustedes mencionaron a lo largo de esta charla, es un punto de partida, ¿no? Y para quienes lo están conociendo a través de esta transmisión, creo que es un punto de partida porque nos marcó un camino que, por lo que veo, hay mucho por hacer también. Y qué bueno que él nos ha podido marcar ese rumbo, a esa dirección a seguir, ¿no? Sobre todo con la causa Malvinas. Uno piensa que es una causa que tiene algunos límites y cada vez nos damos cuenta que es más infinita y que son un montón de cosas que tenemos que hacer por la causa Malvinas, no solo en términos de memoria, sino en términos de construcción de identidad y de soberanía a futuro. Así que bueno, de parte nuestra, del museo, muchas gracias, Ana, Tete, David, por esta charla que ha sido muy ilustrativa, al mismo tiempo muy sentida, ¿sí? Fue muy emotiva, lo pudimos conocer a Juan en toda su dimensión, en una polidimensionalidad de Juan Chico, así que estamos más que agradecidos. Gracias, muchas gracias. Nosotros también, desde el espacio de la fundación, de la familia, de los compañeros, hace varios años venimos haciendo unos seminarios de genocidio indígena que fueron pensados por él y por el equipo,
donde convergen esto que decía David también, ¿no? No solo su gente, sino su idea de esto de pluricultural. Entonces nos sentamos a charlar, a debatir genocidio, historia, memoria, desde diferentes perspectivas. Siempre un indígena, un no indígena, un académico, un no académico, tratar de hacer esa construcción. Y bueno, nos queda este año el desafío de hacerlo con y sin él, a su vez. Pero bueno, dejar abierto también esta invitación que va a ser en agosto. Ya daremos a conocer las fechas, pero que estamos trabajando en eso. Gracias también por este espacio, por estas palabras. Yo soy testigo del cariño que tiene a Tete, a David, al museo, a ustedes. Así que agradecida, y también agradecida en nombre de todos los que hacemos la fundación, porque por todas las palabras, los mensajes, las cosas que han llegado. Aún nos cuesta a nosotros poder responder o contestar, porque lo tenemos todavía muy, muy difícil, pero saber que llegan y que nos hacen bien. Gracias, Juan. Gracias al museo. A disposición siempre. Muchas gracias, Juan. Nos estamos viendo, si Dios quiere, si Ñandetupá quiere. Espero que sea pronto. Saludo a Edgardo y nos estaremos viendo, a todos los muchachos del museo también. Bueno, ya que nos están viendo, nos estamos despidiendo, pero nos encontraremos el viernes que viene, como siempre, a las 18 horas, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía, Memoria, Puridad de la Lucha. Hasta pronto.